reportan acá, pero también por acá los jovencitos, los niños, que se encuentran ya con los uniformes, acompañados. Buenos días a los amigos de las cámaras, a los recuerdos que sea para cada uno de ustedes, a los regalados, los amigos, a la tierra de los grandes, a la bienvenida, a nombre de los jóvenes de la ciudad, a su buenos días, a nombre de todos los amigos, ya, las informaciones.
Thank you.
Yeah.
de la pista. Ángel de Linda, de Rosa, es hora de la mañana, muy contento, muy felices, llevándole la alegría, la felicidad para cada uno de ustedes a través de todos los vecinos. Gracias a todos los vecinos, buenos días, amigos, tomándonos de respetar a todos los días de la señora pareja, buenos días, amigos. Hemos llegado a la segunda necesidad de comerciantes y personas, los que representan a los internacionales en el próximo 31 de julio. Saludos de nuevo para la distinguida señora de Chapot. Bienvenida a esta hora de la mañana, de toda Salvana, de la tierra, de las pupusas. Hasta que ahora ya terminamos. Así que los combatidos ya en el salón, acá en este salón, nos encontramos ya acá, cerca de horas de profesionales, en unos pasos de iglesia de Rimena, para hacer referencia, muy buenos días, de una sonrisa. Ahora, Lucita, vamos a regalar las pelotas, mis amigos, haciendo primeros, a través de Sonia de Escocía, Sonia de Sol para Humberto Acabado. Vamos a tener un estudio de la carrera. Bienvenidos, ahora nos encontramos acá en casa. Vamos a ver, para hacer referencia, vamos a encontrarnos acá ya frente a Carlos Amuro, uno de los conductores de Corazón, así que sería de sal para a la familia de Carlos Amuro. Y brindándole fuertes aplausos a nuestros de los amigos, sería de sal para Luis Cochón, así sería de sal también para mi buen amigo a Rolando Chup, bienvenido a esta, a Rolando Chup, sería de sal para Rolando Chup, nuevamente a Jamis, y también para Carlos Juan López. Muchas gracias, amigos, por prestarnos la sintonía en esta hora de la mañana. Así que feliz especial para el Champisito de Barrera, a los asociados de momento. Así que continuamos en esta hora de la mañana, llevándole la verdad y la alegría en esta hora de la mañana, muy contentos, muy felices. Asistimos a compartir, somos la familia, 88.1. En el fondo de la exposición, primero de cuatro, los segundos de venta de negocio, a los amigos de trajes y confecciones. ¡Ojo! Así que bienvenidos, una buena mañana, saludos de salud para los primeros llamas, los segundos de acá, los primeros fundamental, esta alegría que vive, y los días, amigos, a los días,
Thank you.
noche de Budokan, seguimos más de la gente. Aquí en Monocinando, Pirrima, Arriba toda la Santa Linda, que nos van a sintonizar en esta hora de la mañana, que lo disfruten de lo mejor en este día tan especial, con la fecha, el 18 de la lluvia del año presente, en el día de así, nuevos en Monocinando. Gracias.
Saludos a todos los mejores amigos de otros puertos de la periferia, San Vicente. Una mejor amiga de saludarlos a los amigos de estructuras. De la primera, saludos a todos. Excelente, una mañana muy cálida, una mañana muy fresca,
se vive acá en el municipio de José Mango. El saludo de falta a las señoras chicas que se encuentran hoy acá realizando estas temas totalmente en vivo para el lado de los dos. Un saludo de todos los amigos de la Unión Americana. Así se va a pasar, amigos, está reubicado en la Unión Americana. Un saludo de sal a nombre de la Expresiva 88.1, la de Correctiva. Así que de esta manera continuamos, vamos a meter de la familia acá cerca de la familia Chiloh. Así que saludos de Sion, ya nos encontramos ya acá donde se ubica donde acá con el puente, la familia El Flujo, a donde está el colegio Hidalgo. Así que continuamos, vamos a ver a la familia del Eduardo. Muy buenos días, un fuerte abrazo para usted, familia Camila, donde se reconoce. Porque ustedes son parte fundamental, ustedes son parte de nuestra estación de radio de 88.1. Estamos en la explosiva, y esta era la primera, llevándole todo lo que acontecer. Ah!
las ruedas. Le dan problemas en otro con gran correo. Correo de para Jofra, que gana. Ahora con otra, la juega de juega con el sonido de la Cruz de Luz, ya saben, el cuento. Ahora con el de 53. Algunos amigos, junto con algunos cuerda, a esta cola de estos compañitos. Los que van a pasar en comida, así que la recibimos
sean fuertes aplausos, gente linda, a la gente linda del Instituto Honra. Bienvenidos, buena mañana. Bienvenidos acá a Don Estimando, a la gran meta de la Redencia, en esta hora de la mañana.
En esta gran feria patronal. Thank you.
Thank you.
mañana. Ahí están los muchachos, un saludo muy especial hasta la Unión Americana, ellos nos están observando también. Estamos acá despidiéndoles a cada uno de ustedes y precisamente varias son las instituciones que se han hecho presente y que han pasado ya de este lugar, ya por este lugar. Thank you.
Thank you.
¡Helado, helado! Diferentes melodías, pero ya para acá, ustedes, el que se encuentra rodando.
Y están haciendo partícipe en este magno desfile ya en la gran grabación ya de la feria titular en honor a Santiago Apóstol. A la cuenta de tres, el espacio entre ustedes. A la una, a las dos y a las tres. Ya dieron el saludo. Venga, el aplauso muy fuerte, por favor.
Perro en su jornada matutina. Estéreo La Explosiva, caramba, es una... Ahí vamos entonces a darle la bebida acá en frente a las autoridades municipales. Ahí estamos, dice Estéreo La Explosiva, punto com. Boom, boom, Estéreo, bueno, transmitiendo desde Momostenango, caramba. Así que nuestro saludo especial, por ahí traen también un grupo de estudiantes. Y por supuesto también le damos la bienvenida acá frente, en donde nos ubicamos, por supuesto, en la tribuna, precisamente, donde nuestra gente sigue a la expectativa de esta presentación. Así que vamos a darle la bienvenida al colegio privado mixto, la familia de Don Tony Capán Erro, que está con nosotros, señoras y señores. Así que vamos entonces a recibirlos con los aplausos que ellos se merecen y le decimos bienvenido a la Feria de Momostenango. Vengan los aplausos fuerte, por favor, pero fuerte, fuerte. Que se escuche a toda la gente de acá de Momostenango. Así que también nuestro saludo especial a las autoridades comunitarias que llevaron de otra manera desde ayer y hoy, pues están también a la expectativa del mando de Chile, de Chile 1, de Chile 2, y con ello damos inicio a la Feria de Momostenango. Así que queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes, señoras y señores. Muy bien, a la cuenta de tres, vamos entonces a dejar el espacio a este centro educativo. Ayúdenme a contar y decimos uno, dos...
la ciudad prócer, gracias a Stereo La Explosiva, que el día de hoy, por supuesto, se suma a esta gran celebración. Bueno, y recuerde que posteriormente tendremos ya al Colegio Privado Mixto La Familia, también de Totonicapán, al Instituto Nacional de Educación Básica de San Cristóbal, Totonicapán, y cerramos con el glorioso y centenario Hito. Es la fiesta de Pomos del Año. Gloriosa Entro por esta hermosa participación. Es la banda escolar de la gloriosa Enro. Manzanas y de los
Latino, le dicen también por allí. Gracias a Estéreo La Explosiva, también a través de la frecuencia 88.1 participando en este magno desfile. Gracias a Estéreo La Explosiva, tenemos hoy la presencia de la gloriosa Enro. Muchas gracias. Y por supuesto, seguimos, amigo Hugo, en esta gran inauguración de la Feria de Popocatépetl. Así es, Santiago, nos vamos con la penúltima participación. Luego se prepara el himno. Señoras y señores, con ustedes, el instituto que hoy nos acompaña desde el Valle de la Felicidad, San Cristóbal Soto de Capán. Nos referimos al Instituto Nacional de Educación Básica de San Cristóbal Soto, que también se prepara en esta oportunidad. Así que vamos entonces, la familia, y se vamos entonces, ahora sí, muy bien, es el Colegio Privado Mixto, la familia de Soto de Capán, que ya se acerca. Así que invitamos para que puedan acercarse el Colegio Privado Mixto. Por favor, recibamos con fuertes aplausos a este importante colegio. Es el Colegio Privado Mixto La Familia de Totonicapán, que por supuesto ya se acerca. Dice, somos una banda y somos una familia. Excelente el eslogan que tiene este importante colegio de Totonicapán. La familia, que ya están listos, están preparándose para poder traernos estas melodías que por espacio de 5 minutos estaremos disfrutando cada uno de nosotros. Muy bien, ahí a los jóvenes ya están posicionados de acuerdo a como lo han ensayado y para que por supuesto su ejecución pueda ser magistral esta mañana y tarde, donde hemos disfrutado de buena música, buenas melodías y por supuesto el Colegio de la Familia también está para traernos su música. Damas y caballeros, a la cuenta de tres les damos el mejor aplauso y al tiempo ellos también estarán iniciando su participación. A la cuenta de 1, 2 y 3, música, maestros. We'll be right back.
efectivo, por favor. Gracias por su prestación. Habíamos dicho 5 minutos, pero ya llegó a 20, me dicen por ahí. No, son mentiras. Ya llegó a 25, me dicen los grandes por acá. Ya me muchas gracias. Los despedimos con fuertes aplausos. Estuvo con nosotros el Colegio Privado Mixto La Familia desde Totonicapán. Hoy tenemos 5 minutos más de buena música con el Instituto Nacional de Educación Básica de San Cristóbal, Totonicapán, que también se suma a esta gran celebración. Así que ya también está llegando, por supuesto, el Instituto Nacional de Educación Básica del municipio de San Cristóbal, que tiene 5 minutos para poder darnos todo ese talento, todas esas melodías que ellos han preparado para compartir con todo el pueblo de Momocenango, que el día de hoy luce sus mejores galas en la inauguración de su feria titular, Instituto Nacional de Educación Básica San Cristóbal Totonicapán, fundado en el año 2009, formando líderes con valores.
qué interesante, formando líderes con valores. Así que ya vemos ahí a las batonistas ya ubicarse en el lugar que les corresponde. También viene ahí la banda latina de este importante establecimiento educativo. Así que por 5 minutos escucharemos música muy especial. Y por supuesto, acá en Momocenango, una vez más les brindamos un fuerte aplauso al Instituto Nacional de Educación Básica de San Cristóbal Totonicapán. Ellos ya están listos, ya están instalados. Una banda de igual manera muy numerosa que sin duda alguna ya iniciarán su participación. ¡Ay! Ah, recuerde que el gran cierre lo tenemos con el Centenario Imbo de la ciudad altense, que el día de hoy nos visita para que juntos celebremos la Feria de Momocenango. Muy bien, ayúdeme a contar. Contamos de 1 a 3 y por supuesto escucharemos 5 minutos de buena música. Vamos pueblo, cuente conmigo. 1, 2, 3 y música, maestros. Thank you.
tenemos con el Instituto Nacional de Educación Básica de San Cristóbal, Totercapán. Vamos, ¿qué tal si los premiamos con un fuerte aplauso? Todos los que el día de hoy celebramos acá en Momostenango. A todos los diversos medios de comunicación les decimos que así se vive la feria de Momostenango. Para el Instituto Nacional de Educación Básica de San Cristóbal Totonicapán, que se ha presentado de una manera magistral, por supuesto, en la feria de Momostenango. Bueno, nos preparamos ya para presenciar, ya casi que a nada, al centenario himno de la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, y el ritmo de los aplausos al público querido.
básica de San Cristóbal, Totonicapán. Gracias, gracias muchachos. Excelente ejecución. Y ahora sí, vamos a prepararnos para recibir a un establecimiento que ha hecho historia. El centenario y glorioso IMBO, de donde por supuesto egresó nuestra máxima autoridad municipal, profesor Boris Quiñones, sin duda alguna. Gratos recuerdos de tiempos vividos. Muy bien, vamos entonces a recibir al Instituto Nacional para Varones de Occidente, IMBO Centenario. Por favor, recibámoslos con fuertes aplausos. Ya ahí a sus gastadores. Con ese paso elegante, súper sincronizado con el cual se acercan ya a este lugar.
La luna de Shelahú. Ese aplauso, por favor. Muchos lo han considerado como un segundo himno para Guatemala. Hacemos la cordial invitación para usted y amantes del deporte, que para el próximo lunes tendremos a partir de las 9 de la mañana la selección de acá de Vamos en cuanto femenino, enfrentándose a las campeonas de Shelahú, Mario Camposeco. Estará en el próximo lunes a partir de las 9 acá en el estadio. Y por supuesto, a partir de las 11 tendremos entonces el campeón de intercomunidades, San Antonio Pasajón, enfrentándose, por supuesto, al equipo Rosario de Quetzaltenango. Y el próximo primero tendremos a partir de las 11 también el gran encuentro entre el que acabe de ascender a la primera división, el equipo de Sololá contra, por supuesto, la selección de Mozambique. Queremos entonces agradecerles a cada uno de ustedes en esta oportunidad.
Así que despedimos con fuertes aplausos al Centenario Imbo, por favor, ese aplauso muy especial. Y como decía esta melodía, yo ya me voy cantando. Por supuesto, le cantamos a Guatemala, el país de la eterna primavera. Muy bien.